¿Listos? Comenzamos. ¿Dónde veo la...? Okay. Bueno, muy buen día para todos. Espero que ustedes y sus familias se encuentren muy bien. Hoy continuamos con nuestra serie de webinars precongreso de nuestro Congreso de Citopatología que se realizará, si Dios lo permite, en abril del 2021. Hoy tenemos una invitada que es muy especial, es de nuestro corazón, nuestra invitada de hoy. Es la doctora Merce Yorda. La doctora Yorda es catedrática del Departamento de Patología y Medicina del Laboratorio de la Universidad de Miami. Ella es la jefe de patología del Sistema de Salud de la Universidad y del Sistema de Salud del Hospital Jackson Memorial. Además, es la directora de laboratorios de la Universidad de Miami y la directora del Servicio de Patología Genitourinaria. Mercedes, la jefe de los jefes. Pero más que ser de tener esa posición tan esas posiciones tan importantes, Mercedes, una persona de nuestro corazón que a quien queremos mucho porque ella siempre tiene una generosidad increíble, los brazos abiertos para recibir a muchos patólogos, citólogos, citohistotecnólogos que hemos podido tener la bendición de recibir de sus enseñanzas y de ir a entrenarnos en el Hospital Jackson Memorial. Ella siempre está dispuesta, con mucho amor, con mucha paciencia y generosidad, a recibirnos y a enseñarnos. Y además a venir acá a los cursos y nos enseña desde los detalles más elementales hasta lo más sofisticado. Merce, gracias de corazón. Bienvenida a tu casa y te queremos mucho. Muchas gracias, Entonces, Esperanza. quedamos con la doctora Merce. Muchas gracias, Esperanza. Muchas gracias a todos y por estas palabras tan bonitas. Ya sabes que yo a mí a dar clases, enseñar y que me enseñen, me encanta. Entonces yo cuando doy conferencias, aprendo mucho, cuando recibo conferencias, aprendo mucho y aprendo mucho de todos. O sea, entonces para mí es un gran aprendizaje estar con todos vosotros. Siempre aprendo. Es muy lindo porque a veces son cosas que nunca las he pensado y gente que quizá con menos recursos las ha tenido que solventar y digo, wow, qué maravillosa idea. Y entre todos aprendemos y hacemos que esperemos que nuestros diagnósticos sean mejores para tener un apoyo importante y al paciente, ¿no? Que el paciente sea el que al final tenga el beneficio de todo esto y de paso disfrutamos nuestros cariños y nuestras amistades, que es muy importante. Aprender con amor y con alegría, muy importante. Bueno, pues Muchas gracias. no, gracias a vosotros. Entonces, hoy es una conferencia que a mí me gusta mucho. Yo soy uropatóloga y citopatóloga, por lo tanto, está totalmente en el corazón de lo que hago todos los días, porque por muchos títulos que diga Esperanza, trabajo y todos los días, la mayoría de los días en patología clínica también. No tanto como antes, que era 150%, ahora quizás es un 90%, pero también es muy importante que estemos siempre haciendo lo que somos. Y yo soy patóloga antes que nada y citopatóloga. Por lo tanto, vamos a empezar hoy. Y antes de empezar con las discrepancias y cuando la biopsia es discordante con la citología de orina, es importante hacer un breve repaso del sistema de París de la clasificación de orina. Como sabéis, en el 14 se reunieron un grupo de patólogos, citopatólogos, urólogos, oncólogos, para ver cómo la clasificación de orina podría ayudar al final al diagnóstico del paciente y consecuentemente a un mejor tratamiento de lo que sea la enfermedad. Entonces, el sistema de París realmente se diseñó para estandarizar y decrecer este famoso diagnóstico de atipia, que a nadie nos gusta, y ni, no, como patólogos no nos gusta ser inciertos, nos gusta decir esto es maligno, esto es benigno, pero sabemos que en un porcentaje de casos no vamos a poder
pero que esté, que sea al mínimo. Por lo tanto, bajar el diagnóstico de atipia, aumentar el diagnóstico de negativo para carcinoma de alto grado, y hasta ahora esto es muy importante. Fijaros que no digo negativo para carcinoma, digo negativo para carcinoma urotelial de alto grado, que esto es lo que va a ser el gran cambio que hubo en el sistema de París, y también incrementar la detección del carcinoma urotelial de alto grado. Esto fueron las tres bases más importantes por las que el sistema de París estandarizó el diagnóstico de citología de urinaria y ha sido altamente exitoso. Por lo tanto, cuando la estandarización, y por qué decimos que el sistema de París dice carcinoma de alto grado y no le importa el de bajo grado, bueno, porque primero con los avances moleculares hemos visto que los tumores de vejiga urinaria hay de dos tipos, que son dos enfermedades realmente completamente diferentes, aunque vengan de la misma célula. Una es las lesiones de bajo grado, low grade, urothelial carcinoma, como las tenéis en la imagen, que es la parte de arriba, la rosadita. Estas son las que vienen de el FGFR mutación de este gen y también del PIK3CA, carcinoma, que es otra mutación, que son las que se ven en el grupo de las lesiones de bajo grado, de carcinomas de bajo grado. Un animal completamente diferente es el carcinoma de alto grado. El carcinoma de alto grado viene con mutaciones de la PS53, de la RB1 y sigue añadiendo el PTEN, otras cuando ya se va haciendo más agresivo y metastático. Está claro que en fuera de poquísimas excepciones, y por lo tanto yo siempre digo a los residentes y a los fellows de urología, un carcinoma que invade no es de bajo grado, eso es importante, por lo tanto consideramos que los carcinomas de bajo grado no invaden y los carcinomas de alto grado son los que invaden. Por lo tanto, los carcinomas de bajo grado lo que hacen es recidivan, los quitan los urólogos con una cistoscopia, pum, lo sacan, va, carcinoma de bajo grado, no le hacen nada al paciente y luego al cabo de un tiempo vuelve a recidivar, ¿tal? Esto es el carcinoma de bajo grado, o sea, es un carcinoma que lo ve el urólogo lo ve en el citoscopio. El que a veces el urólogo no ve y lo tiene que ver el patólogo es el que se orina con la hematuria, que es un carcinoma de alto grado. Entonces, cuando hay un carcinoma de alto grado en la orina, a veces en el citoscopio no se ve. Por lo tanto, es importantísimo, como sabéis, las orinas se estudian en el diagnóstico y en el seguimiento del carcinoma urotelial. Por lo tanto, cuando tienes un paciente con hematuria, una de las primeras cosas que le hacen es una orina. Entonces, esta orina, nosotros lo que no podemos hacer como citopatólogos o como patólogos es perdernos células que son malignas, que son de alto grado. Las de bajo grado, olvidaros, no las vais a ver. No las vais a ver. Y aunque las veáis, quizá vais a estar equivocados. Pero las de alto grado no se pueden perder. Entonces, esto es el gran enfoque, la gran diferencia del sistema de París en el diagnóstico de orinas, que nos vamos a enfocar en el carcinoma de alto grado. ¿Por qué? Porque los carcinomas de bajo grado, lesiones uroteliales de bajo grado, como el papiloma, el palam, el carcinoma, realmente no progresan. No progresan a alto grado, no progresan. Son lesiones que no van a matar al paciente. Las de alto grado, que es invasivo, invasivo, no invasivo, son los que se vuelven invasivos. El carcinoma urotelial papilar no invasivo, al final se va a volver invasivo. Y el carcinoma in situ, que es por definición, es una lesión plana, urotelial de alto grado, no es papilar, es plana, pero es de alto grado, es un carcinoma de alto grado, va a terminar invadiendo. Por lo tanto, el carcinoma urotelial de alto grado es el que se tiene que combatir porque es el que finalmente creará problemas de sobrevivencia al paciente. Aquí está, lo que necesitamos es carcinoma urotelial de alto grado. Los de bajo grado, ya os lo digo, somos muy malos los patólogos y los patólogos uropatólogos somos muy buenos en mirar el de bajo grado, pero los citopatólogos no lo somos. O sea, no se ve bien la lesión de bajo grado urotelial y realmente no hay nada ni ninguna prueba que nos ayude realmente a diferenciar una lesión hiperplásica, un PANLAM, de un carcinoma de bajo grado. Por lo tanto, aunque en el París dijeron que habían ciertas características que nos dicen que es un
carcinoma de bajo grado, no lo han aclarado, no han habido seguimiento y realmente no creo que esto vaya a ser algo que vaya a enganchar para decir que el sistema de París funciona para esta lesión, porque no funciona. Por lo tanto, ¿cómo lo llamaremos a un carcinoma urotelial o una neoplasia, vamos a decir, urotelial de bajo grado en citología, si las lesiones y las células son benignas, que lo vamos a ver en un minuto por qué, lo vamos a llamar negativo para carcinoma urotelial de alto grado? Y la verdad, si esto es una lesión de bajo grado, como podemos aquí, que hay una lesión en el citoscopio papilar y en la biopsia es una lesión papilar para los patólogos de la audiencia, que a bajo grado, a base o aumento, perdón, no tiene atipia, no tiene hiperplasia, no tiene hipercromasia, no tiene mitosis, no veo nada, esto entonces sí que podría ser. Esto es una lesión de bajo grado, es un carcinoma urotelial de bajo grado, pero en la citología no lo puedo distinguir de células reactivas. Por lo tanto, lo llamo negativo para alto grado. Y está bien, yo no os digo que sea negativo para carcinoma, digo que es negativo para carcinoma de alto grado. Si se quiere, se puede poner que un carcinoma de bajo grado no se puede excluir, yo no lo hago. Yo no lo hago. La citología la miro exclusivamente, miro la citoscopia y tú puedes poner un comentario que en la citoscopia y en la biopsia hay un carcinoma de bajo grado, pero la citología es negativa para lesión de alto grado. Punto. ¿Okay? No nos piden más. Entonces, para las lesiones de bajo grado, la cistoscopia es la técnica a elegir con el subsecuente biopsia. Por lo tanto, ¿cómo se identifica el carcinoma de alto grado? ¿Qué es lo que queremos ver? Estas son las células que nosotros no podemos perder en una orina, porque luego podemos tener discrepancias con el tejido. Y ahí vamos yendo al tema de hoy. Pero quiero hacer hincapié en esto. El sistema de París definió súper, súper bien cuatro categorías. La de negatividad, negativo para alto grado, la atipia, el AUC, las lesiones sospechosas de alto grado y el alto grado. Esto está muy, muy bien definido. Definitivamente no está bien definido la lesión de bajo grado, ni tampoco nos importa mucho, y por supuesto no se metieron en otras enfermedades malignas, pero siempre pensad que aunque es raro, tenemos metástasis en la orina, tenemos melanomas, tenemos carcinomas de riñón metastáticos, etc. Y que tengamos en cuenta que somos muy buenos diagnosticando carcinoma urotelial de alto grado. Por lo tanto, vamos rápidamente a mirar. Negativo antes, negativo, todos los negativos para alto grado son lo que antes lo llamamos cambios reactivos y a veces los llamábamos atipia reactiva. Y entonces el urólogo decía, ¿y eso qué es? ¿Qué hago? Ahora sí va a saber qué hacer porque le vamos a decir, esto es negativo para carcinoma de alto grado. No le vamos a poner atipia, quizá la radiación, quizá esto puede ser atipia celular por una orina de diversión. No, esto es negativo para carcinoma de alto grado. ¿Qué vemos ahí? Vemos células escamosas, cristales, cálculos, todo esto nos da cambios reactivos. Efectos virales del SB40, del poliomavirus, terapia intravesical con el BCG o metomicina, otras, radiación, quimioterapia, diversión urinaria, que hayan tejidos, pero tejidos que son tejidos que las células son benignas. Y tú me dices, ¿y quién dice que la célula es benigna? Os lo voy a decir en un minuto. Hay características para la lesión urotelial que son muy bien definidas para decir lo que es benigno, atípico y maligno. Por lo tanto, toda esta lista que vemos aquí, estas son células de la superficie, en sombrilla, estas son células, una escamosa y unas cuantas, y una parabasal, tenemos cristales que nos dan este nucleolo, parece reactivo, esto es reactivo, todas las células son iguales, y como vamos a ver, la relación nucleocitoplásmica no está elevada, que va a ser muy importante en las características de carcinoma de alto grado o de AUC, que está elevado, incrementado la relación nucleocitoplásmica. Y aquí veis los cristales, esto es reactivo, entonces es negativo para carcinoma de alto grado. Aquí tenemos esta lesión, que si os acordáis, si os vais a acordar, la vamos a enseñar después, son unas células que están muy atípicas, parecen, y antes quizá lo hubiéramos llamado atípico, pero ahora lo vamos a llamar negativo, pero vais a ver por qué lo vamos a llamar negativo. Estas son células de
poliomavirus, que son las clásicas que tienen este núcleo vidriado. Esto es una clásica, clásica, clásica orina de diversión, siempre muy, muy sucia, con apoptosis y degeneración citológica. Cuando vas y cuando ves esta otra, es otra, es un grupo de células urotiliales que quizá antes del París con nucleolo hubiéramos dicho, bueno, aquí hay como atipia, ¿no? Es células tienen nucleolo, hay una atipia celular, vamos a llamarlo atípico. Ahora lo vamos a llamar negativo. ¿Y por qué? Porque vamos a ver lo que es atípico. ¿Qué es atípico? Okay. Antes del sistema de París, todo lo que era atípico se le llamaba, como lo que he dicho, reacción atípico. Pero ahora lo único que va a ser atípico es las células que son sospechosas o que tienen una sugestividad de que podrían ser un carcinoma urotelial. Todo lo demás, células degeneradas, cambios citopáticos y todo lo que sea cambios reactivos, todo esto no va a ser AUC. AUC solamente son células que podrían sugerir un carcinoma de alto grado. ¿Tá? Entonces, todo lo que es que sea reactivo es negativo, no es AUC. ¿Y cómo lo definimos? Y aquí está la definición. El AUC, en acorde con el sistema de París, tiene que ser células que no son superficiales o no degeneradas, muy importante, con una relación nucleocitoplásmica más del 50%. O sea que el núcleo ocupa más de la mitad de la célula, del citoplasma. Y además, una de las tres características, hipercromasia, cromatina agrupada o membranas nucleares irregulares. Una de las tres. Perfecto. Entonces, ¿os acordáis de esta, no? La acabamos de pasar. Vamos a hacerlo juntos todos. Cuando tú tienes estas células, ¿tú ves una relación nucleocitoplásmica elevada? Sí, esta célula tiene más del 50% del núcleo. Esta también. Probablemente esta también. Pero no tiene hipercromasia, no tiene cromatina agrupada y no tiene membrana nuclear irregular. Por lo tanto, esto no es una AUC, esto es negativo para carcinoma de alto, urotelial de alto grado. Cuando ves este grupo, que también os lo he enseñado, vemos una relación nucleocitoplásmica elevada, también con nucleolos, una citoplasma elevada, no en todas, pero en algunas, más del 50%, pero no veo ni cromatina agrupada, ni núcleos, ni membranas nucleares irregulares, ni hipercromasia. Por lo tanto, esto no es una AUC, esto es negativo para carcinoma urotelial de alto grado. Vamos a ver esta. Esta, en cambio, también tiene la relación nucleocitoplásmica elevada, la veis aquí todas. No veo hipercromasia, pero sí veo membranas nucleares irregulares y un poco de cromatina agrupada, pero realmente más que nada las membranas irregulares. Esto es AUC, ¿está bien? Voy a ir para atrás. Esto es AUC, porque tienes la relación nucleocitoplásmica más una de las tres características. ¿Por qué? Porque esto es un poquito sospechoso, no, pero sugestivo, esta es la palabra, de que esto podría ser un carcinoma urotelial, pero no estamos del todo seguros. Y por lo tanto, le estás diciendo a tu urólogo, ten cuidado, aquí puede haber algo. Pero todo lo demás, que eran reactivos, poliomavirus, inflamaciones, todo esto es negativo para carcinoma urotelial de alto grado. Muy bien. Sospechoso para carcinoma urotelial de alto grado es cuando la relación nucleocitoplásmica es más del 70% y tiene hipercromasia. Esta es la primera edición de París. Y además, una de las otras dos características, que ya las hemos hablado, cromatina agrupada o membranas nucleares irregulares. Y como mínimo tienes que tener como 5, 6, 7, 10 células. O sea, con una célula no le vas a decir sospechoso, ¿no? Pero cuando ya tienes una, dos, tres células que te da ya que hay algo, si no tienes mucha celularidad maligna, no lo llames de alto grado. Lo puedes llamar sospechoso. Para el paciente van a hacer lo mismo. Lo van a seguir como si fuera un carcinoma de urotelial de alto grado, le van a hacer biopsias, que es lo que se tiene que pasar. Aquí están las células que estamos buscando, las células Diana, que son células hipercromáticas con una relación nucleocitoplásmica elevada, más del 70%, tiene cromatina agrupada. Esto es maligno, esto es
células sospechosas, si solamente tienes estas, pero si tienes más, ya le llamas carcinoma urotelial. Lo mismo, mismo tipo de características. Carcinoma urotelial es exactamente lo mismo, la única cosa que diferencia es la cantidad que tienes de eso. No voy a ir a repetirlo, la cantidad que tienes de células que estas que las llamamos sospechosas, si tienes ya más de 10, 12, 15, tienes un número abundante que tú te sientas cómodo diagnosticando el carcinoma urotelial de alto grado, ahí se dice. Si no, se dice sugestivo. Es muy importante que tengamos estas características en nuestra mente a la hora de diagnosticar orinas. Y esto es lo que tenemos. Esto es claramente un carcinoma urotelial de alto grado. Tenemos relación nucleocitoplásmica elevada, más del 70% hipercromasia, y cromatinas agrupadas. Bueno, otra. Y en la lesión, cuando ves en la citoscopia, o siempre yo les digo a todo el mundo cuando estamos firmando, mira, siempre firmamos, no con la imagen de la citoscopia, me encantaría, pero no estamos en eso, pero sí el resultado citoscópico, que es lo que ve el urólogo. Entonces aquí veis una lesión papilar clarísima y las lesiones papilares no siempre son malignas. O sea, lo que tienes que ver es que puedes tener la papila, pero si veis una lesión papilar, os vais a las células que están sueltas. Siempre es muchísimo más fácil de diagnosticar si esto es maligno o benigno, porque la papila te oscurece a veces por la tridimensionalidad. Las características citológicas. Aquí veis que es precioso. Esto es un carcinoma urotelial de alto grado papilar. Y esta es la biopsia. Cuando tienes una citoscopia que tienes lo que se llama es una lesión rojiza, plana, rojiza, esto es característico del carcinoma in situ y esto se asocia con lesiones con células de alto grado. Y aquí tenéis el carcinoma de alto grado, in situ. Esto es el carcinoma in situ de alto grado. Siempre intentadlo correlacionar. Y aquí tenéis lo más importante de todo. Tenemos que hablar con los urólogos, tenemos que estar seguros de las imágenes, de la citoscopia y al final podemos hacer un diagnóstico correcto. No trabajamos en un vacío, estamos en una correlación completa entre todos los que estamos tratando al paciente. ¿Qué ha pasado después del TPS? Es importante, bien rápido. Después del sistema de París, esto es un estudio que hicimos en nuestro departamento, en la Universidad de Miami. Esto salió en el 14, final del 14-15, nosotros lo implementamos en el 15 y al cabo de un año y pico hicimos un estudio y vimos que utilizando el sistema convencional teníamos un alto número de atipias, un 16%, altísimo, y lo conseguimos bajar en un año utilizando el sistema de París a un 9.2% y conseguimos detectar más del doble de la cantidad de carcinomas urotoliales de alto grado en citología utilizando el sistema de París. Fuimos de un 14-15% a un 37%, más del doble. O sea que en nuestras manos el sistema de París fue súper exitoso. Bajamos la tipia, aumentamos el diagnóstico de inactividad y aumentamos el diagnóstico y detección del carcinoma urotelial. Ahora, ¿qué pasa cuando tienes discrepancias? Sabiendo todo lo que hemos hablado de la citología de orina, que ha sido un repaso rápido, ¿cuándo tenemos problemas que la orina no concuerda con la biopsia? Bueno, podemos tener cuatro posibilidades de que la orina sea falso negativa o que la orina sea falsa positiva, o que el tejido sea falso negativo o que el tejido sea falso positivo. Muy bien, vamos a empezar. ¿Qué pasa cuando tienes una citología de orina falso negativa? ¿Qué pasa? ¿Cuándo ocurre eso? Bueno, aquí tienes una orina, unas células que son reactivas, negativas, pero la biopsia claramente es positiva, es una lesión de alto grado fea. ¿Cuándo puede pasar eso? Bueno, hay dos mecanismos que pueden pasar. Uno, son un mecanismo que son no prevenible, o sea, es algo que es nato en el tumor, que sería un poquito menos de la mitad de los casos, y un poquito más de la mitad de los casos hay cosas que hacer para prevenir esta discordancia. Vamos a ver la primera. ¿Qué pasa cuando tienes una orina con resultados que no son prevenibles? O sea, no puedo prevenir de que esto me vaya a ocurrir y va a ser una discrepancia, no importa lo que yo haga. Bueno,
son tumores, y algunos, que no sueltan las células. Hay tumores urotelialiales. En general, el tumor urotelial es muy frágil, entonces se le va a la célula rápido. Pero hay formas de tumores, porque tienen nicatedrinas elevadas y muy, muy, muy potentes, y muchas, las catedrinas, sabéis que tienen, hacen adhesividad celular. Entonces, se ha visto que ciertos tumores tienen alto grado de catedrinas, de varios diferentes catedrinas, y además de otras proteínas de adhesivas, y que no deja que las células se suelten. En estos casos, que realmente no sabemos cuándo esto va a pasar, puede ser que los test moleculares, que nosotros casi nunca los utilizamos, los vayamos a utilizar. Y los utilizamos siempre cuando el clínico nos dice, bueno, yo tengo una gran sospecha de esta paciente, va a ser carcinoma, tienes un carcinoma en la biopsia, la citología es negativa y en el seguimiento tú quieres estar seguro de que no vayas a fallar, que este tumor ha recidivado, porque este tumor que tiene este paciente no está soltando células. Entonces, en la segunda, tercera orina, el clínico, el urólogo, podría pedir un test molecular para ver si hay algo que nosotros no podemos ver en la citología, pero sí que está en la orina, en el líquido de la orina, en la parte soluble de la orina. Entonces, formas es, podríamos hacer el FISH, si hay alguna célula que no se pueda diagnosticar como maligna en la orina, pero son ya con características moleculares anormales, o que haya una aneuploidía, telomerasa, hay la NP22 también, hay estudios que se llaman bladder tumor antigen, que se estudian en la orina, el ácido hialurónico y también en antigen sequencing. Todo esto os tengo que decir que no lo utilizamos casi nunca. El único que de cuando en cuando el urólogo pide en situaciones de discrepancia y que van a tener una importancia en cómo manejar el paciente sería el FISH. El FISH, como sabéis, tiene 4 probes y tiene de color. Y entonces es importante saber que se fija en sacomano o en preserved site y se refrigera. Se mira al microscopio de fluorescencia y se considera positivo cuando más de 4 células enseñan polisomía o en 2 cromosomas. Estamos viendo 4, ¿verdad? So, en 2 cromosomas. O 12 células sin signo para la 9P21. 9P21, que es la deleción de esta parte del cromosoma. Entonces, esto es el diagnóstico de malignidad para un FISH. De vuelta lo digo, esto solamente se hace cuando tienes una discrepancia entre el tejido o la citología y que la citología realmente en seguimiento del paciente ya sabes que va a ser negativa, porque este tumor no suelta células y que vamos a necesitar algo más. Y si este algo más podría ser el FISH. Pero sugiere que tiene un poquito mejor el FISH que la citología para el carcinoma de bajo grado, pero no el de alto grado. Para el de alto grado es muy parecido, muy parecido. Entonces, tiene mejor sensitividad el FISH para la citología que para las lesiones de bajo grado. Pero en realidad ya hemos dicho que estas no son de gran importancia para nosotros y que no es lo que el urólogo busca. Es importante tener claro que nosotros somos altamente específicos en la citología y solamente en casos de discrepancia donde el tumor no suelta células y que no están allí, por eso no las vemos, es cuando podemos ser ineficientes en el diagnóstico de un carcinoma de alto grado y ahí sí que en estas condiciones el Urovision y el FISH podría ser de ayuda. En la práctica, nunca pide esto, salvo en el contexto de células atípicas o de una lesión negativa, pero que el urólogo piensa que es positiva, que hay un carcinoma allí y que la biopsia puede ser carcinoma y en seguimiento vamos a necesitar FISH para estar seguros de que no nos volamos un carcinoma de alto grado. Solamente se utiliza para clarificación de AUCs en lesiones muy específicas, en pacientes muy específicos y en situaciones muy determinadas.
especialmente, ya digo, en tumores que no sueltan células y que te pueden dar un diagnóstico de negativo o de AUC. Aquí vemos cómo es el FISH, tenemos polisomías y esto sería un FISH positivo. Ya sabéis que cada cromosoma tiene que tener dos, pero aquí, por ejemplo, vemos el azul que tiene tres, el rosa que tiene tres, aquí tienes tres de verdes, entonces hay polisomías en más de dos células. No se utiliza como tamizaje el FISH, tampoco cuando tienes un carcinoma, un diagnóstico de carcinoma de bajo grado o alto grado. En casos negativos sería raro utilizarlo, puede ser cuando tengas una lesión rara de que no suelte las células. Normalmente casi todos los tumores que tú tienes un carcinoma en la biopsia, en la citología, si no lo podemos diagnosticar, la mayoría de las veces tienes un AUC. Y esto es realmente la situación más frecuente. Y sí es muy importante que lo hagáis consultando el urólogo, de que el diagnóstico que vaya a salir del test molecular sirva. Si no, estáis gastando dinero para nada. Y aquí en Estados Unidos tampoco lo hacemos. O sea, esto no se puede hacer. Han habido grandes cuestiones legales también haciendo eso en Estados Unidos. Realmente no es una buena práctica. Muy bien. Ahora vamos a ver las lesiones que son prevenibles de que hagamos falsos negativos. Eso sí que está en nuestras manos, en las manos del citopatólogo. La otra estaba en las manos del tumor, de que no soltaba células. Aquí está en las manos nuestras. Entonces, puede ser, cuando es prevenible, es que tengas muy pocas células malignas urotiliales. Y ahí tú tienes que verlas. Las tienes que ver, decir AUC, o decir vamos a repetir la preparación, vamos a hablar con el urólogo, le haga otra orina. ¿Ya? Eso es muy importante que detectemos, aunque sean una o dos células malignas o sugestivas para malignidad, pero que hay muy poca malignidad, células malignas, pero que las detectemos. También es posible que estemos en una orina que tenemos mucha sangre o detritus o inflamación que nos la oscurece. Entonces, esto no es un tumor, no es un diagnóstico de negativo, es un diagnóstico de inadecuado, muy, muy, muy importante. Esto también lo trajo el sistema de París. Antes no había el concepto de adecuacidad en las orinas. Puede ser también que sea una orina poco preservada. Y esto es una cosa muy importante. Y pasa en todo el mundo. No os creáis que pasa en Latinoamérica. Esto pasa por todo el mundo. Cuando las orinas vienen un viernes y te las dejan encima de la mesa en citología, que también pasa, no las podemos leer al día siguiente. Por lo tanto, en nuestro departamento, cuando viene una orina, va directa a la nevera. Y es muy importante que cuando se las sacan en los pisos o en los laboratorios o en las oficinas de los médicos, vosotros tenéis que entrenar a los urólogos de que también si no la quieren traer hasta el día siguiente, pero tiene que estar en la nevera, muy importante, y procesarla tan pronto os llegue, lo más rápido posible. Poca preservación también te da orinas que serían malignas, pero no se ven. Por lo tanto, en la célula poco preservada tampoco se diagnostica, muy importante. Y puede ser que nos equivoquemos, ya sé que todos intentamos aprender mucho, todos queremos hacerlo muy bien, pero también fallamos, todos fallamos y todos podemos cometer errores. Esta es una causa de una lesión falso negativa en orina. Por lo tanto, esto que hacemos de intentarnos educar unos con los otros es extremadamente importante. Por lo tanto, importante que tengamos cuenta de que tú no puedes decir negativo una orina que no es adecuada. ¿Y cuándo decimos eso? Bueno, pues la adecuacidad de una orina depende de muchas cosas. Realmente depende del tipo de colección, de la celularidad, del volumen y de las características citomorfológicas. Cuando tienes una orina espontánea, como mínimo necesitas unos 30 mililitros de volumen para tener suficiente celularidad para diagnosticarla y al menos una célula urotelial. La idea de eso es porque quieres estar seguro que es orina y por eso con una célula urotelial se considera que es válido. Por lo tanto, esto es lo que hacemos en UHealth, en la Universidad de Miami. Utilizamos que si tenemos más de una célula o más en una orina espontánea, que tiene, no, a veces no son 30 ml, son 25, 28, perfecto, pero no es aquello que te dicen tengo un ml, pero un ml no es para nada. Entonces, esto no es una orina, no es un buen muestreo. Entonces, en las que no son espontáneas, o sea, las que utilizamos, que son las
instrumentadas, que son las que agarramos a través del citoscopio, normalmente utilizamos, y en YouHealth utilizamos, que estamos como unas 20 células para considerarla adecuada. Y esto también el sistema de París no lo definió con tanta claridad como os lo pongo yo aquí, pero está en la lectura del libro, está metido ahí. Aquí tenemos, cuando tienes también, en París dicen que cuando tú tienes oscurecimiento, más del 70-80% de la lámina por sangre, artritis, inflamación, la llama es inadecuada, completamente de acuerdo. Esto se tiene que luego repetir, es mejor siempre repetir que no fallar un diagnóstico y hacer un falso negativo. Sangre, aquí tienes poca preservación, aquí eran células muy degeneradas, por lo tanto, si es esto, pues no dices que esto es negativo, simplemente que no está está poco preservado. Muy importante refrigerarlo. Es una forma muy buena para reducir el número de falsos negativos en citología urinaria. Muy bien, a veces también pueden ser errores interpretativos, lesiones que no estamos acostumbradas a verlos en citología de tumores uroteliales de alto grado, morfológicamente no estándar. Tenemos como el tumor del nested urotelial, que tiene una citología muy blanda, es blanda en citología y es blanda en tejido. Por lo tanto, en tejido tenemos la ventaja de que vemos la infiltración, pero en citología no. Entonces, puede ser que los nested sean menos identificables. Los plasmacitoides también puede ser que sean menos identificables. Y los linfoepitelioma-like carcinomas también te pueden dar mucho background inflamatorio y no ves bien las células. Estos son los tres que más frecuentemente te podrían crear problemas en ver células en la orina y que son carcinomas en los tejidos. Por lo tanto, esto es unas lesiones que les llamamos a veces negativo para alto grado o AUC, pero que no llegamos al diagnóstico de carcinoma y lo son. Hay otros tumores, y quiero que estáis al tanto, de que si utilizamos el sistema de París los podemos fallar. Y estamos trabajando en un artículo ahora mismo en eso. Lo mandamos en Cancer Cytopathology, ya lo presentamos, pero lo estamos escribiendo. Hemos visto, junto con otra gente, en realidad el primero que lo describió fue un muy buen citopatólogo de Miami, que trabaja en el Hospital Baptist, Andrew Renshaw. Él describió, dice, yo veo que hay tumores uroteliales de alto grado que la cromatina no está agrupada, hipercromática agrupada, sino que está como una cromatina, como que si fuera glaseada, como si fueran células virales infectadas por el poliomavirus. En realidad, esto viene de su paper, de su artículo, y esto es lo que él ve, que hay, estas son células decoy y estas son células malignas, que algunas se parecen, ves que tienen estas características como de vidrio glaseado en las orinas. Esto no son hipercromáticas y si utilizamos el criterio de carcinoma urotelial de alto grado con hipercromasia solamente, lo podríamos fallar. Por lo tanto, las características del tumor es importante. Entonces, nosotros hemos hecho este estudio y hemos visto que como un tercio de los carcinomas urotiliales de alto grado tienen este núcleo glaseado y es importante considerar un falso negativo. Estamos hablando de la interpretación, ¿verdad? O sea, hay tumores, como lo que hemos dicho, el linfoepitelioma-like, el plasmacitoide y el nested, y algunos urotiliales convencionales, como estos, que te pueden dar, perdón, en lugar de hipercromasia, te dan este vidrio, este núcleo como en un vidrio esmerilado. Por lo tanto, estemos al tanto de estas lesiones y esto es como lucen estos núcleos, que sí son súper malignos. Mira la comparación de esta célula al tamaño con el polimorfo nuclear. Son malignas, mira las membranas nucleares, pero definitivamente no tenemos hipercromasia, ¿correcto? Entonces, esto no las podemos evitar de llamarlas malignas, aunque no haya hipercromasia. Y es algo que ahora está saliendo la segunda edición del de París y yo creo que esto va a estar incluido en la edición de High Grade Urothelial Carcinomas.
Esta es la célula maligna, parece como viral, pero no es, es carcinoma. Muy bien, vamos a hablar de las citologías de orina que son falsamente positivas. Aquí tenemos lesiones que pueden ser sospechosas de positividad. Si veis estas células, que os las voy a poner más grande, tienen el núcleo, la relación nucleocitoplásmica es elevada, tienen hipercromasia, tienen núcleos irregulares, o sea, podrían ser malignas, pero realmente la biopsia es completamente benigna, es negativa. ¿Qué pasa con esto? Bueno, estamos estudiando esto en el departamento nuestro y acabamos de publicar este artículo que ya está en el Journal of American Society of Cytopathology. Y lo que estamos proponiendo al Grupo de París, que bueno, ahora estamos trabajando con el Grupo de París, para mejorar el criterio del diagnóstico de atipia. Porque hemos visto que hay lesiones que se le llaman AUCs, incluso sospechosas para carcinoma de alto grado, que realmente lo que son células basales y parabasales con poco citoplasma y muy pequeñas. Y como que el tamaño no es parte del criterio para diagnóstico de alto grado, algunas se consideran malignas cuando realmente son células completamente benignas. Entonces, es importante tener en cuenta que el tamaño nuclear es importante y se tendría que considerar el tamaño nuclear, y esto es lo que estamos proponiendo al Grupo de París. Si añadimos el tamaño nuclear alargado como un criterio menor o mayor para el diagnóstico de AUC, aumentaríamos mucho el diagnóstico de negatividad y bajaríamos el de atipia, muy importante. Y no haríamos falsos positivos, considerando que estas células son malignas cuando en realidad son células basales o parabasales. Entonces, consideramos que es muy importante que el tamaño sea parte de eso, que ahora mismo no lo es. Entonces, nosotros creemos que esta es una posibilidad de que nos hayan los falsos positivos. Cuando veis aquí tenéis en la parte A y la parte B, esto es de nuestro artículo, aquí veis que estas células, ¿no? El núcleo, veis el núcleo este, es un núcleo que es muy parecido a la célula intermedia. Estos núcleos no están agrandados. Pero si te miras este grupo tiene células muy hipercromáticas y con poco, con relación intracitoplásmica muy elevada. Esto podría ser sospechoso, incluso, o AUC, pero no lo son, porque el tamaño de la célula es muy pequeño. Cuando tú te miras estas, si miras un linfocito, estos núcleos como mínimo son 3 o 4 veces más grandes de lo que tienen que hacer. Y estas células son elevadas. Entonces, estas células tienes el núcleo citoplásmico elevado, con núcleos mucho más grandes que el linfocito, como al menos 3 veces que el linfocito. Esto sí que es un AUC, pero no esto. Entonces, estamos intentando bajar el diagnóstico de AUC, incluso de sospechoso para alto grado, mirando el tamaño celular. Por lo tanto, estén al tanto porque esto va a pasar. Siempre fíjense que las células malignas, nunca, el núcleo de la célula maligna, nunca es del tamaño de un linfocito. Es como mínimo 3 veces un linfocito y como mínimo 2 veces una célula urotelial intermedia. Tejidos negativos. Cuando el tejido es falsamente negativo. O sea, que la citología es correcta, pero el tejido no lo es. Bueno, es que hubo un error de muestreo en la citoscopia. La citología es buena, la orina es positiva, pero la citoscopia fue erróneamente muestreada. Y sabemos que hay maneras de mejorar eso. Para los urólogos, están utilizando ahora citoscopios con luz azul en ocasiones donde tú ves que hay problemas. No siempre la utilizan, pero hay una más. Ahora cada día más la están utilizando para detectar carcinomas in situ y lesiones papilares que con la luz normal citoscópica no las perderíamos. Por lo tanto, utilizar sistemas de visualización, de ayuda de visualización en citoscopia es donde se tendría que ir. En este caso, la citología es la heroína porque dice aquí hay un cáncer, acá hay un cáncer, acá hay un cáncer, búscalo. Importante también es que estamos hablando de vejiga urinaria, pero acordaros que la orina, nosotros vemos cánceres urotelianos de todos lados. Por lo tanto, otra cosa es que cuando no hay nada en la vejiga urinaria, siempre el urólogo tiene que pensar que esto es una lesión urotelial del sistema excretor proximal.
puede venir de la pelvis, puede venir del uréter, de la uretra. Entonces, esto ya es donde ellos tienen que investigar y buscar dónde está la lesión, pero el diagnóstico ya está hecho. Y aquí esto es como luce, ¿ves? Esto es como luce la, con la luz, que se ve todo rojizo, que si no, no se vería. Y por lo tanto, esto se compagina con un carcinoma in situ. Esto es una célula maligna de alto grado, sola, que tiene todas las características de un carcinoma in situ. No in situ, perdón, de alto grado. El in situ en citología normalmente te da células sueltas, pero no podemos diferenciar in situ de carcinoma urotelial de alto grado papilar o no papilar, pero que no sea in situ. No podemos diagnosticarlo, no lo diferenciamos. El diagnóstico es carcinoma urotelial de alto grado, punto. Si es in situ o no, esto nos lo dice la citoscopia y el tejido. Finalmente, lesiones positivas de tejido que son falsamente positivas. Esto siempre es un error interpretativo. Sabemos que puede ser que lo llamemos maligno en el tejido, pero que no lo sea. Y es muy importante utilizar la clasificación de la OMS del 16, que adaptó el grado nuclear del 2004. Pero sabemos que estos sistemas tienen intra and inter observer variabilidad observacional, intra e inter variabilidad observacional. No son claras, no existen criterios característicos claros y por lo tanto esto puede hacer que los uropatólogos estemos llamando un carcinoma urotelial cuando en realidad no lo es, un carcinoma urotelial de bajo grado cuando en realidad no lo es, y en citología lo llamamos negativo y es negativo, ¿no? Eso ocurre y, por lo tanto, es una cosa que es importante tenerla en cuenta. Por lo tanto, el núcleo y el grado nuclear en el uropatólogo es muy importante que haya consistencia y no existe consistencia estandarizada. Por ejemplo, esta es una lesión que yo la llamaría carcinoma de bajo grado, pero la llamaron de alto grado. Entonces, pero esto es una lesión de bajo grado. Por lo tanto, si esto lo llamas de bajo grado en la citología, no lo vimos, por lo tanto, era correcto que no estuviera. Era un diagnóstico falso positivo por histología. Y finalmente, estamos esperando que venga algo mejor que el ojo para los uropatólogos, que nos ayuden a diagnosticar estos tumores que no sabemos si son carcinomas o panlams, y que el citopatólogo lo sabe muy claro, que no es un carcinoma de alto grado. Por lo tanto, aquí es donde la citología también es de alta ayuda. Esperamos que sistemas de imagen y de inteligencia artificial nos ayuden a diferenciar tumores de bajo grado y alto grado en el tejido. En realidad, la citología también nos podría ayudar, pero en el tejido, la citología, en las dos nos podría ayudar la inteligencia artificial, porque los dos somos muy malos en carcinomas de bajo grado, la tejido mucho mejor, pero aún existen grandes discrepancias entre los uropatólogos a la hora de gradar un tumor urotelial. Vemos aquí que ya recientemente hubo una del grupo de Memorial, Dr. Reuter, que yo creo que es que mucha gente lo conoce, a un excelente uropatólogo, está metido en un grupo de patología computacional y han visto que funciona muy bien la inteligencia artificial para el diagnóstico de carcinomas en próstatas. Incluso os voy a decir que vieron que se podía excluir próstatas negativas. El 75% de las próstatas negativas de un gran estudio se consideran negativas por la inteligencia artificial y eran negativas. Pues imaginaros lo que sería de que tenemos una ayuda para quitarnos de en medio todo lo que no es positivo y que nos pudiéramos enfocar en otras cosas que la patología y la citopatología se tiene que enfocar, que también es el desarrollo molecular y cómo integrar todas las diagnósticos avances tecnológicos. Por lo tanto, pensamos que con la utilización de la inteligencia artificial y escanear toda la lámina, la citología de orina va a tener un gran avance. Ahí sí que probablemente vamos a ser capaces de ver lesiones de bajo grado, pero ahora sin inteligencia artificial no podemos. Por lo tanto, les quería decir que estemos todos muy abiertos a todo lo que viene.
porque van a haber cambios y son cambios para bien, porque van a ayudar a hacer el trabajo más fácil y esperamos que un trabajo más estandarizado. Por lo tanto, con esto os quiero decir gracias, aquí es el grupo nuestro de patología genitourinaria, el doctor Krivenko, el doctor Pinto, yo, somos los que estamos haciendo patología genitourinaria ahora mismo en la Universidad de Miami y el grupo que yo les digo las fabulosas de citopatología, que es la doctora Gómez, la doctora García, que ahora es la directora de citopatología, esto se tiene que cambiar, era directora yo hasta hace poquito, pero ahora es Mónica, doctor Yikin Yu y la doctora J. Lubers Torres. Siempre digo esto porque el trabajo es de todos y todos somos los que trabajamos juntos para conseguir estos casos y poder dar las conferencias. Y con esto termino. Aquí está la Universidad de Miami, no los puedo invitar ahora mismo porque no podemos aceptar observadores y ustedes no pueden viajar tampoco, muchos de ustedes, pero bueno, tan pronto cuando esta locura del COVID se acabe, nos vamos a juntar de vuelta y que sea pronto. Y con esto termino, muchas gracias y yo no sé si hay preguntas, pero estoy encantada de contestar cuantas pueda. Mil gracias, doctora Merce, por esta charla tan interesante. Realmente nos enseñas muchas cosas nuevas y vemos que viene un panorama grande para la urocitología. Qué lindas cosas. Muchas gracias. Aquí tengo dos preguntas. Una dice, ¿cuántas muestras son necesarias y qué condiciones hay que tener en cuenta para la muestra ideal de la citología urinaria? Normalmente puedes tener una, no necesitas tres, pero la primera, si es una orina espontánea, el primer chorro no se utiliza, se utiliza el otro. Tienes que tener como mínimo, ya os lo he dicho, los 30 mm de mililitros de orina. Esto es importante. Y siempre, siempre refrigerada. Y siempre cuanto antes puesta y procesada. Esto es lo más importante. Ok, gracias. Otra pregunta dice, ¿qué factores pueden determinar que la orina sea hipocelular? ¿Existe alguna recomendación para obtener o exfoliar más células? Esto es muchas veces la natural, bueno, beber agua, por supuesto, estar bien hidratado, que la persona beba agua, que esté bien hidratada y luego no. Pero no hay ninguna metodología que te haga que la persona exfolie. Tú no quieres exfoliar algo que no se tiene que exfoliar. Tiene que ser voided, al menos que sea instrumentada, obviamente. No sé si hay más preguntas con todos los colegas y amigos que están conectados. Si alguien tiene alguna otra pregunta. Yo creo que esta conferencia es importante porque yo creo que como uropatólogos y citólogos, esto es lo mismo, somos patólogos, ¿no? Entonces, no podemos ver la citología ni la patología quirúrgica como independientes, ¿no? El paciente es uno. Y creo que hemos de salir un poquito de vernos como morfólogos, somos mucho más que eso, ¿no? Somos médicos y somos médicos patólogos, pero sí tenemos la gran maravilla de poder ver la morfología, pero además de eso somos médicos. Entonces, la integración de todos los métodos diagnósticos del paciente es algo que tiene que venir y lo tenemos que hacer. Yo sé que hay muchos problemas, no solamente en Latinoamérica, si quieres que os cuente, tengo problemas aquí mismo, en la forma de integrar todos los procesos, pero hemos de hacer fuerza juntos. Toda esta gente, que yo sé que todos los que estáis aquí hoy tenemos ganas de hacer lo mejor para el paciente, es integrar las muestras diagnósticas. Somos los diagnosticians, como dicen en Estados Unidos, los diagnosticadores por excelencia. Entonces, tenemos que tomar este sombrero y ponérnoslo y hacerlo mejor. Eso quiere decir que cuando tenemos que buscar un diagnóstico radiológico, cuando tenemos que estar seguros de que la parte clínica es correcta, hay un teléfono, hay imágenes, hay formas de hacerlo. Yo sé que cuesta, no es fácil, pero nada bueno y que valga la pena es fácil en la vida, ¿no? Esto es muy importante que sigamos apretando de que el tejido con la citología, con la citoscopía, todo tiene importancia a la hora final de hacer un diagnóstico correcto para el paciente. Ok, mil gracias. Hay otra pregunta. ¿Recomiendas practicar bloque celular? Lo hacemos pocas veces, pero sí, cuando tengo tejido, cuando tengo lesiones malignas, en el departamento estamos haciendo bloques celulares en las lesiones malignas.
básicamente para mantener tejido por si lo necesitamos después para estudios moleculares, que ahora mismo no, pero están viniendo. Pero no lo necesitas para diagnóstico. Okay. Una cosa, te voy a decir, a veces, y es una buena pregunta, a veces lo que yo hago es cuando tengo muy pocas células uroteliales malignas, que digo, esto es sospechoso, me falta un pelín para llamarlo, a veces echo el bloque y funciona. Y si funciona, veo bastante grupo, ahí lo llamo. O sea, cuando tú tienes sospecha, puedes hacer un bloque celular y hay veces que, no siempre, pero hay veces que el bloque celular te ayuda a definir esto como definitivamente carcinoma de alto grado y no dejarlo como sospechoso. Ok, muchas gracias. Sí, otra pregunta dice, ¿recomiendan que el paciente debe hidratarse antes de recolectar la segunda muestra del día? ¿Es así? Siempre es bueno que se hidrate, sí. Es mejor porque así la orina es mejor orina, sí. Ahora, no sé cuántos litros, pero tampoco tanto, pero digo, normalmente sí dicen que se hidrate el paciente y después se recolecta. Otra pregunta. Tu experiencia, que imagino debe ser muy grande, en inmunocitoquímica en orina? No se necesita, salvo que tú sospeches que este tumor no es urotelial. Entonces, por ejemplo, te digo cuando yo lo utilizaría, y la utilizamos, cuando tú tienes el tumor este último que os he enseñado, que tenía células glaseadas, era un tumor que era maligno, era clarísimamente maligno, pero no era clarísimamente urotelial, ¿verdad? A este tumor le hicimos un bloque celular, le hicimos un GATA y un P63 y confirmamos que era urotelial. Porque no era del claro del todo, ¿no? Porque no era característico de lo que dice el París. En estas, solamente cuando pensamos que puede ser otro tumor, otro melanoma, sabéis que existen melanomas, o sea, que no tienen las características claras del urotelial. Por el sistema de París, ahí haces un bloque celular y puedes hacer inmunohistoquímica. Es raro, ¿eh? Pero lo hacemos. Tenemos tiempo para otras preguntas. Pacientes que recorren largas distancias con su muestra, ¿cuál es la indicación para su mejor conservación? Que la pongan en una refrigeradorita. En una neverita portátil. Las de Coca-Cola. No, sí, sí, no, de verdad, frío. Perfecto. Dice que si tu laboratorio han realizado fijaciones previas con alcohol debido al COVID, ¿cómo ha sido la experiencia en cuanto a la celularidad después de la fijación? No lo hacemos. Las hacemos y tenemos las máscaras, pero funciona. Yo sé que hay gente que está utilizando el sacomano, funciona la fijación. La formalina no lo hemos hecho, pero el sacomano sí que sé que otros lo han utilizado. Y el alcohol también. El alcohol se utiliza porque hacemos cuando se utiliza para citología líquida, es alcohol. El alcohol funciona. El alcohol, el sacomano. Podéis utilizar dos. Gracias. Otra, y creo que tenemos tiempo para dos preguntas más, nada más. Si ves inclusiones por virus sospechosos de polioma, ¿le haces SB40? Sí. Sí, sí. Okay. No. Siempre la confirmo. Creo que no hay más preguntas. Entonces, de nuevo, mira, de corazón, mil gracias. Quedamos con nuevos conceptos. Nos has ampliado muchísimo los conceptos de la citología urinaria y ahí te molestaremos con preguntas adicionales posteriormente. Muchísimas gracias. Igual quiero invitarlos a que tengan presente que están abiertas las inscripciones para el Congreso de Citopatología en Cartagena en abril del 2021. La dirección del sitio web es www.slack2020.com. Ahí dice 2020, pero es 2021. Entonces, los esperamos y agradecemos a todos los colegas y amigos que se han conectado desde toda Latinoamérica, de Ecuador, Argentina, Brasil, Venezuela, El Salvador, Paraguay, de todos los países. Qué rico reunirnos y qué rico estar juntos aprendiendo tanto. De verdad, ha sido una experiencia muy bonita, muy
Muy agradable, muchísimas gracias para todos los que nos acompañan y a ti, Merce, un abrazo inmenso. Gracias a vosotros. Agradecimiento y estoy segura que todos al unísono te decimos lo mismo, te queremos mucho, muchas gracias y tenemos mucho que aprender de ti, tienes que enseñarnos mucho más. Yo de vosotros, créeme, aprendo todos los días, muchas gracias. Entonces ahí estaremos conectados y te haremos preguntas posteriormente, consultas en lo que vamos incursionando en la citología urinaria. Perfecto. Un millón de gracias y un abrazo grande y a todos muchísimas gracias. Entonces les recuerdo también que los que vamos a dar a los miembros de Asocolpad y a los inscritos al congreso certificación de la asistencia a los webinars. Y por último les recuerdo que para el mes de octubre tendremos al profesor Fernando Schmidt hablándonos del sistema Yokohama para la citología de seno. Eso será el 22 de octubre, si Dios quiere, y les mandaremos la invitación y la publicidad. Un abrazo grande a todos y muchas gracias. 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 Chao. Chao.